¿Qué hay, muchachones? Tenemos nuevo directo para el canal. Lamentablemente ayer no pude estar activo, pero hoy vamos con todo. Muy bien, muchachones, es hora de hablar y debatir un poco sobre el mundo del anime. Les cuento que hace poco se ha confirmado de manera oficial que la temporada número 3 del popular anime de Pokémon será emitido oficialmente a través del canal de Cartoon Network Latinoamérica, ¿ok? La temporada número 23 del popular anime de Pokémon será emitido oficialmente a través del canal de Cartoon Network Latinoamérica. Esta noticia tiene como loco a todos los otakus del anime que conviven en Latinoamérica. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, este es el tercer anime que es añadido a la programación especial de anime que se está emitiendo actualmente en el canal de Cartoon Network Latam. Les recuerdo a todos los otakus que esta temporada 23 de este que tiene la franquicia, ¿ok? Esta es la temporada más reciente que tiene la franquicia en todo Japón. Aparte de esto, les recuerdo que actualmente la temporada 23 Viajes Pokémon actualmente cuenta con 30 capítulos publicados oficialmente y todos serán emitidos totalmente al español por Cartoon Network. Les recuerdo que esta temporada número 23 fue emitida en Japón con solamente 30 capítulos y fue cancelada o postergada debido al coronavirus. Pero actualmente Cartoon Network emitirá estos 30 capítulos mediante vayan pasando las fechas. Esta noticia me alegró muchísimo y sé que a todos los latinoamericanos también nos alegró. Les recuerdo a las personas que aún no se han enterado que la popular empresa de Toonami, quien es el bloque de programación de animes del canal de Cartoon Network, ha hecho una super colaboración con la popular empresa de Crunchyroll para emitir los animes que tienen su catálogo oficialmente. El contrato inició el anterior 18 de agosto y fue firmado por un año. La continuación de las emisiones será alargada si el público apoya esta programación. O bien, les recuerdo que mayormente estos animes son emitidos en la madrugada de cada país de Latinoamérica. Así que si apoyamos esta iniciativa, lo más probable es que más animes se sigan añadiendo al catálogo de Latinoamérica. Ok, aparte del anuncio de Pokémon, muchachones, les anuncio que el anime estrenará su primer episodio el próximo lunes 21 de septiembre, ¿ok? El próximo lunes 21 de septiembre se estrenará el primer episodio de la temporada Viaje Pokémon para Latinoamérica. Así que atento que en la descripción del video le dejaré los horarios exclusivos de cada país de Latinoamérica. Aparte de esto, tenemos otra buena noticia. Aparte de la llegada de Viaje Pokémon, también se confirmó que el anime Moxico 100 estará activo con su segunda temporada, ¿ok? El anime Moxico 100 estrenará lo que es su segunda temporada de anime de manera oficial. Les recuerdo que la primera temporada de este anime ya ha sido emitida por Cartoon Network y ahora le toca el turno a su segunda temporada. El primer capítulo será estrenado el próximo miércoles 16 de septiembre. Así que atentos a la programación de Cartoon Network para este mes. El horario de la continuación de la segunda temporada del anime Moxico 100 será en la madrugada de cada país, a más tardar de 11 pm a 12 pm. Les recuerdo que se están emitiendo lo que es el anime de Dragon Ball Super y la primera temporada de Moxico 100 de 11 a 12 pm con un capítulo diario de lunes a viernes y luego es emitido nuevamente en el día pero con una reprogramación para los que no puedan verla a la madrugada.
También les recuerdo que este anime ha sido censurado en algunas peleas que incluyen sangre. Pero bueno, eso es un punto también a favor, ya que Cartoon Network es un canal para niños. Así que es un anime ambientado para todo público. También les recuerdo, muchachones, que en mi opinión personal, los animes a Latinoamérica llegaron para quedarse. Y esto es solo una probadita de lo que puede llegar a pasar